Sentimos el más perto del pueblo venezolano. A muerte del presidente Chávez, levántanos en solidaridad de irmá con el pueblo bolivariano de Venezuela. O imperialismo no aceptó a su derrota en América Latina y dedica numerosos y cuantiosos recursos para rematar con el gobierno bolivariano. Dentro del golpe de Estado hay intentos de asesinato contra el presidente. Y yo creo que es momento también, a pesar de un momento difícil y duro de la pérdida de una persona como Hugo Chávez, o importante también es destacar a su labor en estos 14 años con un gobierno profundamente transformador y que puso en marcha un proceso revolucionario, caro camino del socialismo. Y yo creo que ese es importante a destacar de la figura de Hugo Chávez, a su capacidad, a su entrega intelectual, a su coherencia o su compromiso con los de abajo. Porque es posible, reitero, otro mundo y otras sociedades, a pesar de lo que nos transmiten aquí continuamente, que tenemos que recortar, que tenemos que perder derechos, que tenemos que seguir aceptando un sistema explotador. Chávez demostró que es posible el socialismo en el século XXI. Esa clase trabajadora que el camarada Nicolás Maduro llamaba onte a disciplina, a organizarse y a seguir el legado de Chávez. No voy a hacer una loa lo que significa o compañero muerto, xa otros compañeros o fixeron, xa todo el mundo sabe o que no mundo o significado de la revolución bolivariana, o significado de la trayectoria vital, militante y sobre todo revolucionaria de Hugo Chávez. Hugo Chávez, o odio do imperialismo y das burguesías, o amor dos pobos rebeldes, tristeza e dor. De allí partimos. ¿Por qué disimular los sentimientos y os disfrazar con refinamientos artificiais que se cociñan en la rúa, la su propia tinta, e en última instancia no dicen absolutamente nada? Sí, tristeza y dor, pero ante la muerte de un compañero y un luchador que se xogó a vida más de una vez por los humildes, por los de abajo, y que se animó a enfrentar a potencia más agresiva y feroz de todo el planeta. Siempre os seus discursos incluían frases como «Estiven a leer este libro», y ahí comenzaba una auténtica pedagogía popular, crítica en masa, porque Hugo Chávez supo entregar a TV y otros menos en masa para concientizar, para incentivar o estudio, para abrir grandes debates. Sin lugar a dudas, esa perda del presidente Hugo Chávez es una desgracia para todos los retadores que en este momento están en el mundo pensando por la emancipación nacional y social, y desde luego consideramos desde BNG que el ejemplo a seguir de Hugo Chávez es todo un ejemplo para nosotros como proyecto político, ejemplo de compromiso con la justicia social y con la emancipación de los pueblos. A transmitir una imagen manipulada de la realidad de la Venezuela, donde los gobiernos presididos por Chávez reducieron drásticamente a pobreza e extenderon os direitos sociais ás masas empobrecidas polo capitalismo e o imperialismo. O exemplo do movimento encabezado por Hugo Chávez en todos estes anos estendeuse por todo o continente e deberá continuar a crescer. Aquí hai compañeros de medios de comunicación. Eu creo que nauseabunda a cobertura mediática dos medios de comunicación neste país. Eu creo que hai que denunciar dentro do Grupo Prisa, que é un exemplo de política hostil con Venezuela, que en estos días está rozando casi a indecencia moral. Yo creo que hay que denunciarlo públicamente, hay que denunciar las televisiones públicas, tanto autonómicas como estatales. Yo creo que esa labor que Chávez no creo que nos encomendó, defender a la revolución bolivariana en nuestro entorno.